Estuve mirando en Google Maps y vi una mina abandonada aquí en Asturias. Tiene buena pinta, a ver qué os parece. Está abierto, parece que es fácil colarse. Sí, esto está totalmente en ruinas. ¿Por qué motivo será esto de color negro? Huele a alquitrán. Joder. No veo muy claro que puede ponerme aquí encima. Es casi mejor entrar por debajo. Vale, voy ahí abajo. Aquí está súper estrecho. Va rozando por todas las paredes a la vez. Creo que tenía un camino más fácil. Esto es interminable. Todavía hay más escaleras oscuras. Creo que hay un foso delante de las escaleras. Sí. Entonces por aquí no puedo pasar. Voy a ver si es de otro lado. Llave carbónica. Bueno, un extintor, sí. Pero este sí que puede tener presión. Tal como está, mal rollo. Bueno, yo no llego. A ver si llegáis vosotros. Creo que no hay nada, ¿no?
Debe haber otra forma de llegar al mismo sitio desde aquí. Una bonita piscina. Es como si hubiera doble pared. ¿Por qué dejarán estos pasillos tan estrechos? Aquí apenas cabe una persona. Escaleras a la piscina. Por supuesto, ya no queda nada de cobre aquí. ¿Y esto qué se supone que es? Parece que esto son resistencias eléctricas, como un radiador o algo, para una carga para absorber energía, o no sé, no me preguntes, pero son resistencias. Mira esto. Viendo lo que vi ahí abajo, parecía como una broca o algo. Igual es un taladro gigante. O para subir cargas, la verdad es que no lo sé. Esto parece como una polea gigante. No había visto esta chimenea. Vale, a ver si ahora puedo bajar por aquí. Ah, las ortigas, mierda. No me había fijado cuando pasé por aquí los pinchos que tiene este árbol. A ver, quiero ir con cuidado. Au. Au. Nunca vengo preparado. Hostia, aquí está la boca mía. Que nos está observando. Curioso, qué imaginación el que pintó esto. La pena es que está tapiada, está complicado. ¿Qué se supone que es esto? Está vacío.
Hay alguna trampa que otra. Lo tienen mejor cerrado. Bueno, esta vez fue cortito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.